La política social es de todos, cortamos de manera transversal, no son cotos exclusivos de autoridad, sino que esto es precisamente el unir esfuerzos para que a nuestra gente le vaya mejor. Hemos destinado de manera conjunta aproximadamente 100 millones de pesos para que en esta primera etapa arranquen proyectos familiares en los cuales, siguiendo la huella, siguiendo los pasos de la SEDATU, puede entrar a Zagarpa a trabajar y a colaborar con nuestra gente. Para que pongan un huerto familiar, para que instalen una granja, ya sea una granja personal o una granja comunitaria, para que incorporen algunos de los temas que he ido metiendo Meli aquí a la Zagarpa, que me parecen muy interesantes, como huertos medicinales, para que las personas produzcan pues, las plantas que ellos propiamente puedan consumir, o bien colocar cierta producción en los mercados locales. Nos interesan sin duda alguna los grandes productores y nos interesan también los medianos productores, pero nos interesa de manera preponderante aquellas personas que se dedican al autoconsumo, que producen para ellos y para sus familias, que a veces con un pequeño ingrediente económico por parte del gobierno federal podamos hacer la diferencia en la calidad de vida de las personas. Hoy las hectáreas de temporal, digamos una hectárea que siembra maíz, a veces cosecha una tonelada, a veces una tonelada y media al año. Es poco. Estamos trabajando para mejorar semillas, estamos trabajando para tecnificar su riego, pero fundamentalmente y de manera coordinada para acompañarlos en este propósito de que su familia viva mejor. Desde la México Alimentaria, que tiene por objetivo reconocer a nuestros productores y también diversificar nuestras exportaciones, mandamos un mensaje muy poderoso de que nuestro trabajo coordinado por instrucciones del señor Presidente de la República tiene como único objetivo que la gente en México viva mejor.